Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, orientado a la promoción de una cultura de prevención de desastres a nivel nacional. Hoy estaremos presentándole una serie de medidas preventivas ante fuertes vientos. De igual manera, estaremos conociendo distintas experiencias en relación a este tema. Mientras tanto, le presentamos un reporte acerca de lo que haría la población o lo que opina ante la ocurrencia de fuertes vientos. Dependiendo de las dificultades que a veces padecemos, ¿verdad? En el momento, pues lo amarramos con mecate, le ponemos piedras abajo con el mecate para así evitar que el viento pues levante los techos. Porque sí, cuando pega bastante en los meses de viento es muy fuerte. Y pues sí, en mi casa esas medidas he tomado de amarrar una piedra y amarrarlo con mecate para mientras pasa la tempestad. Y luego pues reforzarlo con los clavos, cambiar reglas y todo, si es posible. De hecho, pues aquí nosotros en este barrio somos bastante afectados igual por lo del cerro. Y aquí el zinc no nos funciona y se pudre rápido. El nicalide es un poco más favorable, pero igual hay que sostenerlo porque como ustedes pueden ver son láminas que sí pesan bastante y pues eso llevan unos tornillos, no sé cómo se llaman, unos tornillos que eso amarra con la madera. Más confiable. Primero es asegurar los techos porque es lo primero que el viento empieza a quebrar, donde hay nicalita, a veces hay plástico y lo rompe también. En mi casita pues era de carpa y todo me lo desbarató, quebró los palos, pero ya ahora pues en estos últimos años hemos mejorado un poquito. Porque sabemos cómo el viento nos golpea muy duro aquí. Entonces el techo se amarra con mecate, con alambre, con lo que encontremos para poder protegernos. Revisar si alguna lámina de nicalide está ponchada, cambiar todas las bridas que no estén oxidadas, para así pues no permitir que el viento me levante una lámina y pues más nada, no salir a lugares propensos donde haya árboles que nos puedan caer encima y cosas así. Cuando está muy fuerte el viento, pues evita salir a la calle uno. Recomendaciones para protegernos ante rachas de vientos fuertes. Para reducir el impacto de los vientos cuando son fuertes, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Reclavemos el zinc de los techos de nuestras viviendas. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo que puedan salir disparados con las rachas de viento. Reforcemos puertas y ventanas de vidrios con madera y cinta adhesiva, evitando que éstas se desprendan y puedan ocasionar daños a una persona. Fijemos o retiremos de lugares altos objetos que puedan caer y lastimar a las personas. Podemos los árboles que estén sobre los techos de las viviendas y que representen un peligro al momento de una ráfaga de fuerte viento. Informemos a Enatrel o a Disnorte Disur sobre postes de energía eléctrica que estén en mal estado. Evitemos salir a labores de pesca artesanal si por razones de vientos fuertes se suspende la navegación en aguas abiertas. Ubiquemos lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Somos Nicaragua, un pueblo fuerte, lleno de fe y riquezas, pero con riesgos. Terremotos, huracanes, incendios. Preparémonos ahora. Aprendamos a protegernos. Por los que queremos, por los que vienen y por nosotros mismos. Saquémosle paso al riesgo. Preparémonos juntos. Preparémonos ahora.
Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. SINAPRED, somos todos. Después de conocer la opinión de la gente, veamos la experiencia de El Crucero, un municipio que se caracteriza por un clima húmedo y densas neblinas, pero también con fuertes vientos. Veamos. Y hablar del municipio de El Crucero por su altura, que estamos a 870 metros sobre el nivel del mar, eso significa que las afectaciones por los fuertes vientos pues nos perjudican bastante. Sabemos que los vientos que llegan a Nicaragua son los vientos alisios que vienen provenientes de el África en algunos casos. Y también debemos de conocer de que la geomorfología o el relieve de nuestro país es bien variado. Podemos encontrar desde grandes llanuras hasta montañas y mesetas donde los vientos ahí son interceptados por el relieve y entonces pueden ocasionar alguna afectación. Los fuertes vientos nos afectan más a nosotros, nuestro municipio, en enero, febrero, noviembre y diciembre, inicio y final de año. Por lo general hay algunas familias que lo que acostumbran es colocar algunas ramas o algunos adoquines sobre los techos para fijarlo, lo que podría ocasionar que estos materiales, debido a los fuertes vientos, salgan arrojados y pueden afectar pues, ya sea a algún miembro de la familia o a algún vecino que esté transitando por la misma. Las familias en la zona más vulnerable les afecta en las construcciones de sus viviendas. Tienen que ser construcciones fuertes, ¿verdad?, para que puedan soportar los embates de los fuertes vientos. Nosotros debemos de, en primer lugar, conocer un poquito lo que es los vientos como tales, pero también el entorno donde habitamos. Debemos conocer el tipo de árboles y el tipo de vegetación que están alrededor de nuestra vivienda, así como si nos encontramos ubicados ya sea en llanuras, en áreas despejadas, en áreas montañosas, etcétera, que esto lo que ocasiona es que los vientos como tal afecten con mayor fuerza e intensidad a nuestra vivienda. Tenemos ubicados los barrios Luis Alfonso Velázquez, Manuel Moya, Carlos Fonseca y Juan Dávila 1 y 2. Esa es la zona que nosotros hemos tenido mayores afectaciones por los fuertes vientos, ¿verdad? Y es ahí donde, por nuestras características, pues nuestra familia, ahí estamos, pues, y soportamos, como dicen, en los vientos porque es una característica ya del municipio. Bien sabemos, existen distintos y diversos diseños arquitectónicos de cada una de las viviendas, donde hay algunos diseños que potencializan más algunas afectaciones en las mismas. Acostumbramos a colocar ladrillos decorados con abertura. Esto ocasiona de que los aires o los vientos ingresen a la vivienda y se forme una masa de viento que puede ocasionar el despegar. Desde el área de urbanismo en la alcaldía municipal, con la asistencia técnica, ¿verdad?, de nuestros servidores, dar seguimiento a la construcción para que la gente pueda, nuestra familia puedan construir viviendas seguras. Lo primero es conocer cuáles son las amenazas o el entorno en donde nos vamos a asentar. En segundo lugar, una vez conociendo estas amenazas, podemos adaptarnos
para disminuir la vulnerabilidad que podamos tener como familia. Una de las principales recomendaciones es que las viviendas no tengan demasiada altura, ¿verdad? Porque eso provoca también los desprendimientos de techo. Otra de las recomendaciones que venimos trabajando con la familia es que al menos las láminas de zinc de su vivienda les den mantenimiento, puedan ser pintadas, ¿verdad? Para que con pintura anticorrosiva, para que dure un poco más, ¿verdad? Y los pernos con los que clavan el techo puedan ser cambiados periódicamente también para asegurar, porque esas son las principales afectaciones, son los desprendimientos de techo, ¿verdad? Y por ende, esto afecta a la economía de la familia. Preventiva, antes de esta temporada, podríamos realizar una fijación de clavos o de pernos que nos sostengan con mayor firmeza los techos. Desde las orientaciones de nuestro gobierno, del Frente Sandinista, a través de SINAPRED y con todos los ejercicios, nosotros principalmente es abordar este tema de salvaguardar la vida, ¿verdad? De proteger la vida en situaciones de riesgo y poder venir mejorando cada día. Es de construir viviendas seguras, es de apoyar a la gente que tengan, ¿verdad?, sus espacios seguros. Y y darles a conocer cómo afecta pues a la familia, a la economía, a la salud, a la infraestructura. Entonces venimos trabajando con los planes de respuesta desde la emergencia humanitaria, con las brigadas locales, con las UBs territoriales, nuestros secretarios políticos, involucrando a toda la familia pues para que ellos tengan ese conocimiento de las afectaciones pues donde en las zonas más vulnerables. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Gracias por continuar con nosotros. A continuación le presentamos un reporte acerca de las afectaciones por fuertes vientos. Zonas vulnerables con incremento en intensidad y amplitud como parte de los efectos del cambio climático. Veamos. El viento se origina de la energía del sol como fuente de calor. El movimiento del aire se debe principalmente a una propiedad intrínseca de los gases. El aire caliente sube y el aire frío baja. Existen dos factores de vital relevancia para especificar las condiciones del viento. Hablamos de la velocidad y la dirección. Factores que podemos mencionar para lo que determinar la intensidad de los vientos es la dirección, lo que es la velocidad de los vientos, también lo que es la presión atmosférica y la temperatura. Esto nos va a ir determinando la intensidad que estamos registrando los vientos, también que en los últimos años se ha venido
reflejando un aumento de la intensidad de los vientos, como podemos verlo reflejado en las últimas tormentas, en los últimos huracanes que hemos presenciado. Los vientos cambian su intensidad e impacto de acuerdo a los distintos grupos humanos, referenciando tanto las poblaciones rurales como urbanas. Paralelo a esto se unen las acciones generadas por el cambio climático. Según registro, en la parte rural, tenemos la afectación hacia directamente los cultivos, porque algunas propiedades no implementan lo que son las barreras vivas. Entonces, esto acelera el proceso de erosión, generando pérdidas de ya sea del grano básico o dependiendo de lo que ellos cultiven. Y en la parte urbana se ve bastante lo que es la afectación material, ya sea techos, algunos árboles que caen de hecho encima de algunas viviendas, vehículos, etc. También afectación a la que es la parte eléctrica. Otro factor que influye en las incidencias de los vientos en poblaciones humanas son las zonas geográficas. Según los reportes, la zona del Pacífico y Occidente del país es donde se registran los vientos más fuertes, seguido del Caribe Norte y Sur y la región central con menor escala. De hecho, se tiene registro de muchas afectaciones en la parte de la zona costera, en lo que ha aumentado lo que es la desertificación, también la erosión de muchos suelos, afectando a la parte agrícola. También en la parte de incendios forestales en el verano, de hecho se ha habido un aumento de los vientos y esto de hecho viene a afectar mucho, ya que son incendios a veces no controlables y de hecho se tiene que implementar ciertas técnicas, pero sí realmente teniendo una gran afectación. El viento es un factor climático que puede intensificar la desertificación y generar efectos nocivos a través de otros fenómenos de diferentes maneras. Su fuerza puede erosionar, transportar y depositar partículas de suelos, así como generar daños a través del impacto de su fuerza física cuando las velocidades son altas, como las provocadas por los huracanes. Esto se debe tanto a lo que son los procesos que ha venido por parte del cambio climático, acelerando un poco todo lo que es el aumento de la temperatura, generando esto facilidad, herramientas para que los huracanes se puedan formar de una manera a tiempo récord y de hecho tenga la afectación directa a las zonas más vulnerables. El viento también aumenta las tasas de evaporación de agua de superficie en tierra y plantas, aumenta con las altas temperaturas y con una menor humedad relativa. Aunque el viento es parte del clima y es mucho más regional en sus alcances, los patrones del viento pueden cambiar drásticamente bajo la influencia de las actividades del hombre al eliminar o añadir vegetación. Estos fenómenos se dan casualmente cuando las condiciones ambientales prestan todo para que sí se puedan generar este tipo de eventos. Lamentablemente en León se registra lo que son las tolvaneras. De hecho, cuando se ya terminó un proceso de agricultura. Es así que el viento es un vehículo que desencadena diferentes situaciones. Es decir, vientos acelerados aumentan la sequedad y las condiciones para un incendio incrementan. Genera daños en cables de alta tensión y destrucción de viviendas que afectan directamente a nuestras poblaciones. En la actualidad, el viento tiene su aspecto bondadoso, pues dadas sus características, es aprovechado para la generación de energías renovables. Nicaragua, de hecho, aprovechó esta gran oportunidad, lo podemos ver en el parque eólico que se tiene en Rivas. Es un proyecto que se está ahora actualmente expandiendo porque nos ayuda de hecho a lo que son las energías renovables. Una gran oportunidad que se tiene. Parte de la adaptación que nosotros tenemos como país, estos son de los lineamientos que se tiene como país, institución y también como lo que es la comunidad, de lo que nos venimos adaptando a este cambio tan drástico que tenemos cada día.
Entonces, esto lo podemos ver como oportunidad. Antes de salir de casa, inspecciona el sistema mecánico y eléctrico del vehículo. Lleva siempre la caja de herramientas, extintor contra incendios, lámpara de mano y llanta de repuesto. Lleva siempre un botiquín de primeros auxilios. Evita conducir en estado de ebriedad y respeta los límites de velocidad. Y ante cualquier emergencia, marca el 115 del Cuerpo Unificado de Bomberos. Hace de tu viaje un momento placentero. Recomendaciones para protegernos ante rachas de vientos fuertes. Para reducir el impacto de los vientos cuando son fuertes, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Reclavemos el zinc de los techos de nuestras viviendas. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo que puedan salir disparados con las rachas de viento. Reforcemos puertas y ventanas de vidrios con madera y cinta adhesiva, evitando que éstas se desprendan y puedan ocasionar daños a una persona. Fijemos o retiremos de lugares altos objetos que puedan caer y lastimar a las personas. Podemos los árboles que estén sobre los techos de las viviendas y que representen un peligro al momento de una ráfaga de fuerte viento. Informemos a Enatrel o a Disnorte Disur sobre postes de energía eléctrica que estén en mal estado. Evitemos salir a labores de pesca artesanal si por razones de vientos fuertes se suspende la navegación en aguas abiertas. Ubiquemos lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a Desastre donó un lote de 50.000 mascarillas quirúrgicas al Ministerio de Salud en apoyo a la lucha integral para la prevención de la COVID-19. La donación es producto de la gestión de trabajo que realiza el Gobierno de Nicaragua a través del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC. Un granito de arena que aportamos y continuamos haciendo otras gestiones para fortalecer esa capacidad de respuesta de nuestro país. Este donativo vendrá a fortalecer el trabajo preventivo que el personal del Ministerio de Salud desarrolla de cara a la prevención de enfermedades respiratorias, incluyendo la COVID-19. Esto demuestra, ¿no?, lo que nuestro buen gobierno establece en un trabajo integral y coordinado entre diferentes instituciones. Y este apoyo que a través de esta gestión de donación se hace desde la prensa al Ministerio de Salud. Así que estamos muy agradecidos y también nuestro personal por estas mascarillas que estamos recibiendo el día de hoy y que fortalecerán el abordaje integral de la COVID-19 que incluye, ¿no?, que nuestro personal garantice y cumpla con las medidas de protección. El municipio de Nindiri avanza en la construcción de obras de recreación familiar, como la ampliación del parque temático a fin de que cuente con los estándares de seguridad ante situaciones de emergencia. Hace 10 años aproximadamente es donde el turismo ha crecido en Nindiri. Nosotros para esto nos sentimos realmente satisfechos con el trabajo que hemos hecho, pero lo que nosotros hemos hecho para esto es construcciones seguras, construcciones antisísmicas. Ustedes están viendo ahorita, en este paseo que estamos haciendo, aquí se tomaron todas las medidas de seguridad. Aquí hubo un asesoramiento, aquí hay un equipo de ingenieros, tanto del proyecto como también la contraparte que es de la alcaldía municipal, donde se supervisa cada uno, ¿verdad?, de la construcción que se está haciendo. Las mismas figuras tienen una seguridad de que a la hora de un evento ya sísmico, ninguna persona tiene por qué salir dañada en esto. Nindiri se ha convertido en un destino turístico para el disfrute de las familias, pues actualmente cuenta con planes de respuesta y protocolos de actuación ante emergencias para tranquilidad de sus visitantes. En estos 10 años, en estos últimos años, ¿verdad?, ¿qué es lo que se nos ha hecho? Conocer cuáles son los lugares vulnerables, cuáles son nuestras amenazas, prepararnos, preparar a las familias para que sepan qué lugares son los que realmente son seguros a la hora de un evento, ya sea sísmico, volcánico, inundaciones. Yo creo que para nosotros, el pueblo, la ciudad y el país que tiene conocimiento sobre esto,
tiene una gran ventaja de salvar muchísimas vidas. Señalización, zonas de seguridad y un plan de respuesta con un personal preparado es parte de la organización con la que cuenta el municipio de Nindirí para el funcionamiento del parque temático próximamente a inaugurar. En el plano internacional, la lava del volcán de la isla de La Palma, que cae al mar, ha ganado terreno al agua y formado una lengua de más de 20 hectáreas de superficie, según ha informado el Instituto Vulcanológico de Canarias, Involcán. Desde la llegada de lava al mar, el volcán no ha dejado de expulsar material, por lo que el delta que se forma crece constantemente. La columna de cenizas y gases que está emitiendo el volcán ha alcanzado los 5.000 metros de altura en las últimas horas. Se han recomendado a la población mantener las medidas de seguridad extrema con respecto a las emisiones de gases que van vinculado al uso de mascarillas. Por otro lado, se mantiene el confinamiento en algunos barrios cercanos al volcán, donde los científicos están haciendo un seguimiento de los niveles de calidad del aire en la zona y garantizar que en un futuro próximo el confinamiento pueda terminar. Recomendaciones para protegernos ante rachas de vientos fuertes. Para reducir el impacto de los vientos cuando son fuertes, debemos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Reclavemos el zinc de los techos de nuestras viviendas. Evitemos colocar objetos pesados sobre el techo que puedan salir disparados con las rachas de viento. Reforcemos puertas y ventanas de vidrios con madera y cinta adhesiva, evitando que éstas se desprendan y puedan ocasionar daños a una persona. Fijemos o retiremos de lugares altos objetos que puedan caer y lastimar a las personas. Podemos los árboles que estén sobre los techos de las viviendas y que representen un peligro al momento de una ráfaga de fuerte viento. Informemos a Enatrel o a Disnorte Disur sobre postes de energía eléctrica que estén en mal estado. Evitemos salir a labores de pesca artesanal si por razones de vientos fuertes se suspende la navegación en aguas abiertas. Ubiquemos lanchas en zonas seguras ante la posibilidad de marejadas. Prevenir es vivir. SINAPRED somos todos. Después de habernos informado con este resumen de noticias institucionales, llegamos al final de esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura. No sin antes agradecer por su sintonía. Aprovechamos para reiterar las medidas higiénicas en prevención del COVID-19. Recuerde que la salud está en nuestras manos. Igualmente, recuerde que puede comentar, sugerir, ver este y otros programas buscándonos en las redes sociales como Sede SINAPRED. Será hasta la próxima edición.